Bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en Claromecó. Llegamos recién. Lugar bonito, si lo hay, es el Pozo Alonso de Claromecó. Lugar muy, muy, muy lindo. ¿Por qué? Porque tiene, ahora se lo voy a mostrar, tiene toda una barranca acá atrás nuestro, en el cual cuando está viento norte, impide que vuele mucha arena o vuele mucha tierra, para los que no les gusta el viento y la arena y todo eso. Bueno, cuando está viento sur, ustedes saben que podemos parar en cualquier lado porque está el vientito de adentro, pero cuando está el viento norte fuerte, a veces la arena, lo que es a la familia, los chicos, las mujeres, no les gusta mucho tragar arena. Bueno, acá hay un reparito de que hace por todo el vivero que está allá, atrás nuestro, que hay muchos pinares, y bueno, y todo el acantilado que tenemos, que yo ahora se lo voy a mostrar. Bueno, vinimos a ver porque había mucha variada, así que vamos a hacer unos tiros y vamos a ver si podemos filmar gente. En este día tan bonito, que este sábado, primero de octubre, sábado primero de octubre. Se dio un ratito la pescadilla firme, ¿viste? Y... ¿Me subo pescadilla y de todo? Me subo pescadilla, sí. En un ratito, una hora más o menos, se dio el pique fuerte pescadilla. ¿Por dónde fueron? ¿Muy adentro? No, ¿cuándo estaríamos? 2.000 metros. Ah, bien, bien. Sí, sí. Bien. Sí, muy lindo. Mirá que me subo, es hermoso. Pescadilla de buen tamaño, ¿eh? De buen tamaño la pescadilla, sí. Linda pescadilla. Muy buen, muy bien. Sí. Está el guía fue que lo llevó derecho. Este guía, bien, ahí. No queda otra, que mete pesca. ¿Cómo es tu nombre? Fernando Kassen. Muy bien, Fernando. Espectacular. Bueno, para los amantes también de la pesca embarcado, ahí tienen el Pozo Alonso, que a lo mejor excelente pesca, ¿eh? Ahí están los muchachos. Muy buena pesca. De todo un poco, mirá. Mucho besugo colorado, riquísimo en lo gastronómico, mucha pescadilla, espectacular.
Tremenda pesca. Bien, amigo. Corvina, una raya, Cali, por empezar el primer tiro. Bien. Bueno, ahí estaba, amigo, disfrutando con gente que estaba al lado nuestro, que, bueno, le agradezco una vez más a mi señora que me hizo camarógrafo, fuimos solitos en familia, y a los chicos que estaban pescando junto a nosotros, que se brindaban nuestras cámaras para poder mostrarles a ustedes la linda variada que tiene Claromecó, Orense, Cerreta por estos momentos, lo que es corvinas, pescadillas, gallos, de chuchos, de todo un poco. La verdad que una linda variada. Pero se da esa situación. Con el agua marrón, con el agua sucia, gracias a los vientos norte, la variada está muy activa en la costa. Cuando se aclara el agua, que se pone viento sur, cosa que pasó el domingo, la variada desaparece. Bueno, seguramente con el correr de los días, el viento norte se va a acentuar más y vamos a tener un mar un poco más turbio para que tengamos una pesca más fructífera.